La idea de Amorina surgió con el nombre, porque el nombre de Amorina sugiere algo muy dulce y muy tranquilo, amoroso, como es el nombre. Y cuando lo escuché, directamente pensé, quiero hacer un cuento con ese nombre, así se va a llamar la protagonista, pero no va a ser ni dulce, ni tierna, ni obediente, va a ser todo lo contrario. Y hay anécdotas muy lindas, porque generalmente los chicos cuando leen a Morina se identifican con el personaje, los chicos y las chicas, los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, al final del cuento hay un lugarcito para que los niños dibujen su propio cuco, que se trata también de dibujar sus propios temores. Acá dice, este cuco pertenece a, y cada uno de ellos puede hacer el dibujo. Y surgen cosas maravillosas, el cuco de la heladería, el cuco del dentista, el cuco de la carnicería o el cuco animal. Así que la respuesta de los chicos es fantástica, es lo que a mí me impulsa para seguir escribiendo, para seguir inventando historias. Los alumnitos y las alumnitas muchas veces aparecen con historias de Amorina, que ellos mismos siguen escribiendo porque parece que los inspira a transgredir. Y una de ellas era Amorina en el restaurante, que fue escrito por una nena que ahora tiene 8 años, lo escribió cuando tenía 6. Y Amorina en el restaurante hacía de todo, se portaba súper mal, pero ella escribió que el padre terminaba enamorándose de la moza. Y estaban todos bárbaros, porque asistían a la boda con la madre y estaban todos felices, era una cosa muy moderna. Nada que ver conmigo el personaje. Está inspirado en muchos chicos. Una de mis hijas también se parece mucho a Morina, pero a Morina no se parece a mí. No se parece a mí, tiene cosas mías, porque a Morina sueña con ser escritora. Y yo cuando era chiquita soñaba con ser escritora, pero no era valiente, ni enfrentaba cucos. Dormía con mi hermana y me pasaba a la cama de mi hermana cuando tenía miedo. Los chicos de hoy contestan, plantean muchas situaciones y están abiertos muchísimo más que los adultos a recibir estas nuevas historias, estas nuevas propuestas. Y aparte creo que lo deben hacer también como una especie de escudo para poder sobrellevar todas las situaciones que los adultos mismos le imponemos en el día a día. Lo que más me moviliza para poder narrar y para poder escribir es jugar. No nos tenemos que olvidar de jugar los adultos. Juguemos, juguemos, seamos felices, seamos un poco niños también. No quiero perder eso. Sé que voy a ser grande y todavía voy a estar con un bastón o con, no sé, con lo que sea, pero voy a estar jugando. Voy a estar jugando porque es lo que me hace feliz.